Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, a ver si podéis escuchar lo que está cayendo. Mira, esto es realmente, os lo digo de verdad, un aguacero. Mirad, por eso es muy importante la luz de emergencia que la tengo puesta, porque ahora va a caer, empieza el trueno dentro de poco. Mirad la luz que tengo aquí. No veo, mirad, si nos acercamos aquí las paras, están viendo, pero esto es muy importante que lo sepáis, ¿lo veis? Está grabando, lo estáis viendo de la cámara de seguridad. Mirad la hora que es y mirad. Es que es increíble, es que los cambios de temperatura que está haciendo aquí, es que es flipante, de verdad, flipo. ¿Y esto qué hace? Que las palas, las puestas, todo. Es que esto se viene todo abajo. Los pichones. Un zoo hace 2 días que no se podía echar ni el zoo de la calor que hacía. Y hoy, mirad. Y ahora lloviendo una clase, manta agua y los truenos que se están viendo por allá al final. Y esto, en fin. La luz de emergencia es muy importante. Que no tenéis luz de emergencia. Ponerle una luz de pequeño, pero es que estos tiempos tan oscilantes es súper malo. No malo, sino lo siguiente. Pues me aseguran porque esta está medio abierta por aquí. Esta estaba medio abierta. Esta también. En fin. Y es que lo mejor que hubiera hecho buen día, que es lo mejor. Vamos a cerrar aquí. No, es la que está cayendo, macho. Ahí está, que está abierto, pues lo cierro y ya está. Y le voy a encender la luz. Está entrándole agua ahí al aviario. Bueno, hasta ahora. Y mira la tormenta, el problema que ocasiona. Mira, esta pájara tuviera que haber nacido el día de la tormenta. El mismo día estaban naciendo los pollos. Esta igual. Y esta igual. Y es un día antes. ¿Lo ves que le ha quitado la etiqueta? Mira, estos nacieron los pollitos el día antes de la tormenta. A ver, los voy a mostrar. Venga. Porque aquí, como digo yo, hay que subir todo. Mira los pollitos como están. ¿Lo veis? 4 pollitos que tiene. Ahí 4, a ver si se ve bien. El otro que tiene ahí más agachadillo. A ver que se vea bien. 4 pollitos tiene. ¿Lo veis? Da la blanca. Esto nacieron un día antes. Suerte que han tenido. Y estos de aquí me lo encontré picoteado. A medio nacer. ¿Qué pasó? Que después de la tormenta vino los truenos. Es decir, estaba lloviendo, unos truenos increíbles. Me encontré los huevos y qué va. Mira, os lo digo ya. Voy a reventarle un huevo. Busque con la ventazona. Ahí para que lo veáis. No, ese estaba mal, ¿lo ves? Esto es un huevo resfriado. No, mira este. Mira, este estaba formado. Mira, ¿lo ves? ¿Qué ha pasado aquí? Que se levantó a la hora de nacer. La hora crítica de los pollos es, como digo, 2 días antes y 2 días después. Esto ni enfermedad ni nada. Esto que han nacido sin de frío. Y ya está, y así uno, que le quitaré ya, como digo, no han nacido, ya apuntaré que ha sido de la tormenta, que no es que están los paros sanos. Esto lo pondré por aquí, más, voy a hacer una comprobación más, por ahí de esta, esto está igual, que estaban los huevos pivoteados y se salió la pájara de los truenos.
4 huevos para tirarlos todos. Vamos a mirarlo. Vamos a coger uno ahí. Ahora hay que quitarle los nidos y dejarlo ahí. Mínimo una semana, hay que se recupere las paras. A ver. ¿Lo ves? Mira el piso. Lo que le ha faltado temperatura al piso. ¿Lo ves? Le ha faltado temperatura. Y se amantó. Y esto es lo que pasa con la tormenta. Ya os lo di en el vídeo de los 20.000 suscriptores. No os desesperar. ¿Dónde voy con el nido? Me estoy volviendo loco. Aquí vamos de al nido. Esto ahora lo desinfectaré. Obviamente todo esto para tirarlo. Por eso lo he puesto en una bolsa. Y no desesperéis si no nace, que es normal. Cuando haya tormenta, la quitamos esto de aquí. Los tickets, que esos ya no van a nacer. Están todos, esto se llama resfriado. Que han cogido frío el huevo y a la última hora de nacer. Y por eso no han nacido. Así que si os pasa, no desesperéis, ¿eh? Y hoy, por cierto, hoy he echado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pájaras más. Y vamos bien, yo voy bien. Voy bien con las medias, con todo, mirad los pollitos ahí. Y vamos a ir poquito a poco evolucionando. Os iré cómo va evolucionando el aviario. Ya que estoy aquí, os voy a enseñar este de aquí. Mira, esto es muy bueno que le dé un poquito de esto. No un zo fuerte. Mira cómo están. ¡Guau! Pichones por todos lados. Buen trabajo. Mira esta, la mardita. Haciéndome el nido. Vamos a ver la segunda oportunidad. En fin, hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos los timbrados. Hasta otra, amigos YouTube. Dejad cualquier comentario aquí y os contestaré cuando pueda. Hasta luego.